Tengo cara de sueño, la neta. De ¿Por sueño y qué de no dormiste o frío. qué rollo? De sueño y de frío, de que tengo ganas de todo ahorita. Güey. No mames, son Va, las según va. 9 ya. Sí, según va a nevar, según. Va a ¿Todavía no está nevando en Monterrey? nevar. No. Hello, ¿cómo están? Buenas noches. Tarde Brandon, y con poquito Brandon, ¿qué pedo? sueño. Our teammate here, the Sexual Predator. So I don't want you ¿Quién? to go ¿La on. morrita? La morrita de Hombre. Tijuana. ¿Y No, tú, güey? yo soy un niño. Oh. Ah, soy niño con chichis. ¿Vives en ¿Este México, güey? vato? No, yo vivo en Texas, en Austin, No, Texas, güey. sí, soy de Ah, Tijuana, soy de okay. Tijuana yo. ¿Eres Morros, del perdónenme que Distrito no Tijuana? los. No, no entré temprano, pero. Tenía que estar juntando unos documentos muy importantes. Así que. Nos vamos para el ¿Qué, Gabashi. Ramiro? Nos vamos para el Ramiro, Gabashi. ponte verde, Ramiro, porque estás en stream, güey. Están siendo grabados. Sonría para la cámara, está siendo grabado. Ponte perro. ¿Qué onda, mi Layson? ¿Cómo estás? Aguánteme poquito. ¿Dónde pone? Mira, es que está con mal. Márquenle. ¿Quieren algo leve o algo relajado? Ahí hay un perro. Ya lo marcaron, madera. Ay, güey. Uy, qué rápido nos aventó. Ya. No manches. No puede ir Andamos uno con rápido al todo. baño porque. Hijo de su madre. Estamos en un lobby de puro A ver, tú mod. quítate, vete a dormir ya. La verga. El perro, Perro, güey. Ramiro. No, es que se Perro, cuenta. Ramiro. Eres el perro. ¡No! No, no, no. Es que mi perro, mi mascota, está aquí abajo de mis pies. Y se me estaba así como trepadillo en mis pies. Y estaba jalando el audífono el cable del audífono. Al gabacho. Nos Tenemos vamos para el vamos gabacho, contingente. señores. Nos vamos a ir para el Pero gabacho. cómo quisiera ser ese perro para A traer tus visitar, a pies. turistear. No creen que a vivir, no. A A vivir, la no. verga. A turistear nomás. ¡Qué show! Con el dembow. Ojo, Anoche, güey. llegó el momado, qué milagro. Que me dejas ver tus músculos, chiquito. ¿Cómo estás? Invita. No, Abrime la Francisco. fusión. Editando full. Espero que este grupo se quede Güey. buen rato porque. Nosotros sí. ¡Fierro Martín! Ah, perro. Oye, Sí, güey. ya vine aquí por la caja yo, ¿eh? Dale, dale. Yo nomás ando buscando armas. Ok. ¡Qué show! ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo estás? ¿Qué pedillo? ¿Cómo andas? Güey, es una mamada que no me dé nada. Mira, me encontré una mochila mediana. Ahí anda Ramiro cerca de ti. ¿Cuál Ramiro? Qué pendejo. El Qué Chapo. Pendejo. Ahí voy para allá, ¿eh? ¿Ahí hay tienda o no? No, ¿Qué no hay agarraste, tienda aquí. Bounty? Bien, patrona, ¿y tú? Acá. Bien, bien, bien. Todo bien, todo chido. ¿Cuántas wins o okay? qué? No manches, voy entrando en mi primera partida y me ando ahogando. Y me ando ahogando. Ay, Me ando ahogando solita. no te quieres ahogar conmigo. No, 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 no. Hey, aquí está la fortaleza. La podemos hacer ahorita si quieren. Güey, Aquí vengo abajo está nadando y se la. fueron nadando ustedes. ¿Qué pedo? Véanse para acá, vente para acá, tu mochila. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde vamos? Aquí, hacer esta fortaleza para Ya agarrarle. quiero que sea 15. ¿Por qué, Ramiro? ¿Quién anda de Chapulín Colorado? Morros, por ahí me dijeron, por ahí me dijeron que varios de los que luego vienen al stream
Les mega encanta andar de chapulines, ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Es el tema de conversación el día de hoy. La traición, la chapulineada. Eso no está bien. Tenemos que ser reales hasta la muerte. Brr. Ya viste, Ramiro, ya te chapulineó tu la actualización. De paso, hazte unas tortas ahogadas. Unas tortitas ahogadas para el susto. Para que se nos quite con la enchilada. Lo de la chapulineada. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Los güeyes! ¡Me matan los güeyes! ¡Ay! ¡Sí, me paro! ¡Pindig! ¡A la verga! ¡Son un vergazo, güey! Sí, güey, estos bots me bajaron en vergüenza, vato. No, me voy a bajar. No seas mamón, güey. ¿Montan? ¡Ahí está! ¡Espérate! ¡Yo te toco! ¡Yo te toco! ¡Yo te toco! ¡Yo te toco! ¡Ah, güey! Desactiva la bomba, desactiva el... ¡Qué pendejo! ¡Mami, me metí un pinche sustote el cabrón! ¡Pa su madre! Toda pinche bomba. ¡Maten otro bot! ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay bots! Ahorita lo quito. No manches. Hay que cortar cabezas, patrona, con los chapulines. Nada, la neta que sí, ¿eh? Esa gente es muy falsa. Regálenme una mochila mediana, se bañaron. No debería ser así la gente. Eso está mal. ¿Tienes una caja de balas, no? Sí, güey. Ahí va. Oiga, ¿alguien tiene eco? ¿Qué pedo? Se me hace que es el... Se me hace que es el verdecito. El chapo. Está otro allá afuera, ¿eh? ¡Ay, se va a meter por acá, mijo! ¡Se va a meter por acá! Por la ventana. ¡Ah, no, no! ¡Está cerrado el hoyo! ¡Está cerrado el hoyo! ¡Me entró por atrás! ¡A la verga! ¡Salió volando el mono! ¡Qué pedo! Está atrás el vato. ¡Ey! El botcito se le estaba disparando a alguien, ¿eh? Ya quedaron, ¿no? Ya, ¡feliz lunes, ya, compas! La actualización ya. Fue hace rato en la mañana, ¿no? Todos andaban como locos. ¡Ay, una actualización! ¿Acá dónde está? ¿Está abajo, no? ¿Qué onda, José Trinidad? ¿Cómo estás? De la actualización del 15. Y hoy hubo otra. Oye, cada actualización le suben. Oigan, cada actualización le suben, ¿verdad? El peso del juego, no manches. Apenas hoy hubo una y luego el 15 otra vez. Valiendo Berta, güey. Sí, cierto, el chile no se sale. Si vas a venir aquí a USA, patrona, o qué rollo. Tengo mi cita para el 2 de febrero para lo de la visa, para que me vayan ahí. Aviéntense un rosario o a ver qué chingados, porque necesito buenas vibras. Ojalá que sí no la vayan a dar. La necesito urgentemente. Pues vamos a una tienda, ¿no? Sí, vamos a agarrar el bounty, ¿no? Ay, hay uno en corto. Sí, vamos. Vámonos de aquí, ya tenemos. Oye, Chapo, ¿dónde vives, mijo? Chapo. ¿Qué habla, pinche sordo? Chapopote. No, ¿qué onda? ¡Ey! ¿Dónde vives?
¿Qué onda? ¿Aquí en Laredo, Texas? ¿Y no tienes para comprarte un micro? No, pues yo pregunto, pues, si no... ¿Soy un culero o qué? Pues más o menos. Vete lo pago. Nomás bájale a la tele, güey. Modifícalo con la tele. Sí, van. Mándame este... Mi sobrino. Si no te dan la visa, yo te la doy. ¡Ay, güey! Pues vamos a la ya tele. Tienes nuevos amigos, ya. Te mandé mensaje y ni me dijiste nada. Me contestaste, ¿no? Nomás tengo un mensaje de un chapulín. Agárrate el delfín, Ramiro. A estos pinches botsitos perros. Agárrate el delfín, güey. El carrito, el delfín. El pinche Bounty ya se peló, mira, tú está acá. ¿Van el tren o...? No, yo creo que van volando porque no manches, van bien lejos. Se pasó la Kira. Van a ser los mismos que agarraron aquí. Soy mala, tele está mala. Dicen, me estaban diciendo hace rato que cuando las mujeres traen el cabello pintado rojo, se vuelven como villanas, güey. ¿Sí es cierto? Yo ya me siento como no sé, como que ya me vale madre la vida. Como que... Arriba en el techo, es una amenaza. ¿Ya me lo dieron? Faltan los otros, ¿eh? Por aquí. Me sale uno aquí. La tengo dos, ¿eh? En movimiento. Es un pinche bot. Está dos, ¿eh? Nah, hombre, nuestro pinche Bounty ya mamó. Por andar buscando el que te está cazando a ti. No, pues aquí estaban, me estaba tirando. No, pues yo sé, mijo. Ah, ¡uy! No hay tienda aquí. ¿Qué pedo? ¿No había visto que tenía un chingo de dinero? Son señales de que voy a ser una mujer muy rica, empoderada. No, Gulak, no. Saludos, Jesús, ¿cómo estás? ¿Quieres papeles o no, patrona? Ándale. No, pues no lo hago por eso, no me quiero ir a vivir allá, mijo, nomás. O sea, no quiero andar cazando así los papeles, a ver quién me los da, no. Sino que el Quirito ya anda con las ideas de que quiere ir a pasear allá y que como en su escuela hacen muchos paseos yendo para allá, pues el primer paseo que hubo no pudo ir y en el segundo pues me dijo que lo quería de regalo de cumpleaños y la neta pues se me hace culero pues decirle que no puede ir. Y por eso agilicé todo el pedo a ver si podía hacer lo más rápido posible. Ojalá que sí. No tanto por andar cazando a un lingo. Pero si me quieren dar los papeles, yo me dejo. Pero si ya estamos hablando de esos temas. Pues yo, flojita y cooperando. Irving, muchísimas gracias por tu like. Suerte, mi Kirita. Por eso les digo, avéntense un Padre Nuestro, todo un rosario, un Ave María, o si no se lo saben, búsquenlo en internet. Para los que no hicieron su comunión ni su confirmación, que no se van a poder casar por la iglesia por no hacer eso, lo pueden buscar en internet y ahí les sale. Háganlo por mí, morros. Se los pido de la manera más atenta. No quiero amenazarlos, la neta. No, se fueron los perros, ¿o qué? No, sí, pásame por arriba. ¡Arriba! ¡Reventé otro ahí! Me reventó uno de lejos. Venga, güey. Hay otro que va tirando de que levantábamos nosotros, güey.
perra mamada, güey. Ay, me la comí toda. Uy. Uy. No. Ay. Miré la granada y yo. Ay, güey. Güey, me comí toda la granada, de las dos. De un jalón. No. Quisieras, la neta. Eras muy suertudo si lo hiciera. Porque no soy morro, soy morra, mijo. Cómetela, morro. Cómetela, perrita. Cómetela, puta. ¿Dónde mataron a la... Sí, soy puta, pero no tuya, mijo. Lo siento. Tienes voz de morrita, tienes voz de morrita, mijo. Sí, sí, parece. Pero no soy, pero está bien. Si piensas que soy niño, está bien. Como dice mi mamá, en tu salud lo hallarás, chiquito. Ven, Ramiro, ven, sí, sí, sí. Simón, güey, pues ya que regrese, antes de regresar nos avisan, güey. Imagínense donde no hiciera stream, morros. Donde no hiciera stream, nunca van a saber, nunca sabrían quién soy. Llévate esa. No manches. Se quedarían con eso de pensando que soy un niño. Anches. Nomás le faltan los tatuajes. ¿A qué? Le diría a mi abuelo que ore por ti para que todo salga bien. Es que a él va a la iglesia, yo no. Mira, sale ahí por tus cosas, ahorita venimos. Ok. ¿Aquí? Sí, ahí te mataron. Arriba está un lora. Aquí reviene el aire. Hay gente. Ay, no manches, se acabaron con todo aquí. Ay, no. ¿A quién mataron? No, lo reviví. Ah, mi güey. Pinche Ramiro, hijo de la ¿Quién es Ramiro, güey? ¿Es el mismo Ramiro que comentó el mestre? No, el chapo. Vámonos, vete. Hola, ven, que me pusieron el JV, estaba un vato aquí a un lado de mí. ¿Saben qué estaba pensando? En hacerme un tatuaje, la neta. Que diga, amo a mi chat. Vamos a comprar el lera, súbanse. Pues párate, mijo, párate, si no, no me puedo subir. Sin albur. Ando bien alterado. El morro del gulag no me creía que soy mujer. La feria. Esto. A la verga, trae un montón de dinero. Ey, déjenme, compro otra animación. No hay. ¿No hay? ¿Tu mamá? Simón. Hey, ¿cómo te llamas, güey? Mario, güey. Okay, Mario, te parece. Son bien compas en el juego y no saben cómo se llaman. ¿Alguien de ustedes les pasa eso? Que son bien compas con tu... Y no... No, con Ramiro sí he jugado, pero con él casi no, con este no. ¿Cómo que con este no has jugado? Sí, con este. Chale. Está verga, está mal, güey. No, mira, tengan feria. No, ¿ya para qué? Pues si no hay nada para comprar. Oh, pues yo compro un ataque y le falta lo demás. Dame el dinero, es mi inversión, hijo. Voy a poner un Barezuki. Voy a ir a la tienda de enfrente, mijo, a ver qué hay. Acá. Dale. Vamos. Dale por adentro acá, por ese lado después. Pues. No, por adentro no, mijo. Todo afuera, nunca adentro. No, espera, no, porque. Ahí, quédate. Cruza uno ahí. En la tele, ahí. Lanzando Sentex. Por aquí cruzó. Allá arriba. Está arriba. Ah, sí, está bueno, no puedo.
Está uno aquí. Al chile ni te vale, no tengo ni una verde. Ten, juntas. Ten. Sí. Muévete. Aquí me metí para dentro de la escalera, güey. Ahí quédate. Hazte para acá. Cubre, Ramiro, cubre. Ahí viene uno. Ah, no. Plaqueate. Me caí, valido. ¡Ay, perro! Aquí está. Güey, se los estoy marque y marque, güey. Allá arriba está bajado también. GG. ¿Vieron eso? O sea, ¿cómo si se pudo asomar el vato y ustedes están enfrente? Y no, me asesinó. Mira, el Leocito ya me exprimió todo el dinero. No, vine por así son los hombres. Se quejan de las mujeres y son iguales. Qué barbaridad. Lo que se viene a topar uno en los juegos. El gas se fusiona. Prepárense para combatir. Ahí caigo. ¿Ese uno o no? Sí, se fue. Una vez que se fue porque ya no lo volvieron a caer, si no le hubiera matado. Estoy abriendo el chat acá porque de repente se traba. Y luego no los leo y se agüitan. Aquí hay un cel, si quieren. Aquí. A la verga, bolas, se lo llevaron. Ten, te doy una. Esta es mi mochila, mijo, esta es mi mochila. Muchisambreado, güey. Ese Ramiro es una esponja, ¿eh? Ya lo vi. No, antes si no me la. Pinche aspiró, güey. Dice la Kira, alo, güey. ¿Quién se lo llevó? Dije, ay, güey, este güey sí tiene hambre. ¿Qué pedo con tu amigo? O sea, ¿qué pedo con tu amigo, Diosito? Eso dile a él, a mí, qué verga. ¿Qué pedo con tu amiguito? No eres, no es un... Vamos a meternos acá, Acá hay gente atrás, ¡Ey, no tengo! Sí, pero hay que entrar a zona, no tengo balas, mi José, de una vez les aviso. Yo tengo acá arriba. Vente. Véngase. Hay que agarrar el edificio acá y ahorita te suelto balas. Ahí tienen que entrar. Y no tengo chaleco tampoco. Y no tengo nada. No. Te diera el mío, pero no te puedes soltar al chile. ¿Ahí hay chaleco, no? No. No hay chaleco. Te suelto balas. La pinky. Uy, ese güey trae dinero. Pero ya pa' qué, si de todas maneras. Estamos bien en zona aquí, Quiero que sepan. Sí, hay que subir arriba. Vamos a holdear a todos los que van a entrar ahorita. A holdear. Ay, me acordé de un amigo que tenía que decía mucho esa palabra. Pero ya no es mi amigo. Pero me acuerdo de él. Y me acuerdo de los buenos momentos. Traigo un ataque, mi José. Si lo ocupan. Estos con pendejos volteando para abajo, ¿no? Ahorita nos matan a la vez. Ahí vienen. Déjalos. Los disparan ahí. Ya que estén abiertos. Ya que vengan ahí en lo abierto, los agarran. Los masacran. Déjalos que crucen. Para que no tengan espacio, para que corran para atrás. Se fueron por abajito. Sí, tienen que salir. UAV hostil en el área. Hijos de perra, nos tiran UAV. UAV enemigo arriba. Así, a masacrarlo. Aéreo aliado en camino. Es el chorizo. Ataque de mortero. Se dieron para acá. No, hombre, qué bonito estuvo ese pinche. Las quiere tirar antes de tiempo. ¡Ay, cierre! ¡Ese era bueno! Al chile sí. Ya cortaron, para que uno.
otro. El otro es el sniper, cuidado el sniper, el sniper. Ay, mira, el sniper, perra, madre, pinche sniper, no lo vi. Se fue la onda. Inculiados. Ah, derriba de la montaña, derriba de la montaña, muévete. Arriba de la montaña, gente. Ay, no me cierran la puerta. Pinche chapo de abajo, güey. Viene gente abajo de nosotros, viene gente abajo de nosotros. Can we speak American, please? Shoot your ass up, bitch. Thank you, bud. Oh, I can hear. Aquí tenemos gente, aquí por aquí. Escucha gente. Aguanten. Cubren la escalera. Están aquí. ¿Qué están haciendo? Ay, cabrón. ¿Qué pido, güey? Dame placas. Lo bajé, lo muerto. Wey, ¿Cuáles escaleras? Tenemos que brincarnos ya, ¿eh? Digo que por acá. Estás perdiendo terreno. Avanza hasta la zona segura. Plaquéate tú, Mario. Pucho. ¿Quieres el ataque? ¿Quieres? ¿Lo tienes? No lo tengo. Ahí está, lo bajé. Ese güey está muerto. Ahí está el otro. Ahí abajo. Hay que darse aquí arriba, nosotros. No se bajan. UAV enemigo activo. Mira, Mario, ven. Por aquí. ¿Cuántos quedan? ¿Dos nomás? Sí, nos quedan dos. Deben estar abajo nosotros. Atrás, abajo. Ahí están los dos. Buena. No mames, me la aventé con esa porque si no, me iban a remangar. Diosito, mi jefe, amén. Llegó el tío Limón. No. Se huyó, le estaba disparando uno y estaba bien morido. Bueno, para asegurarnos que sí estaba muerto. GG. No. Buena. ¡Ay, mi perrillo enfadoso! Mira, si te quedas aquí acostadito, si te dejo que te quedes aquí. ¿Qué onda, Perla? ¿Cómo estás? ¡Qué show! Diosito, mi nuevo sensei. Ramírez, mata a uno. ¿Cuánto mató el Ramírez? Me regalas, ¿qué es, culero? Yo maté tres, por lo menos. Maté como tres o cuatro. No. Cuatro. Sí. Maté cuatro yo, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno, si no, Inge, su madre. Qué vergüenza. Van a decir, hasta estás en stream, Kira, y no mataste nada. No, güey, o sea, grande no quiero ser como el Ramiro. Diosito, mi curador de guerra, ojo. A mí me gusta que el Diosito me ande cargando. La neta. ¿Ah, sí, Diosito? Sí. ¡Ay! Diosito, está la perla en el chat. ¿Qué dice? ¡Ay, perlita!
¿Cuándo me das clases de cabalgación? En la mañana queríamos cabalgar, Perla, y no estabas, ¿qué pedo? No, que andabas bien apuntada, que querías tu caballo y que no sé qué. Aquí está tu caballo, es pura sangre. Tu caballo, pura sangre. Nomás le da risita. Virga, a ver si no se madre. Es que este perrillo está bien enfadoso aquí. Está bien enfadoso. ¡Oilo! ¡Vais a dormir ya! Bien, yo. ¡Let's go! ¡Ya! El morrillo. ¿Cuál morrillo, güey? Es morrita, güey. Es una mujer, güey. Hombre, déjate, mamá. Está en el stream en Facebook, güey. Así como se llama. ¡Me dijo niño! Es una morra, güey. O sea, ya ganamos una partida y todo el pedo. Y ya somos bien compas y sigues pensando que soy un niño. ¡Qué pido! Te vas a ir al infierno, puto, por decir eso, güey. No, ¿sabes qué, güey? Sácalo a la verga. Sácalo a la verga, la neta. No, espérate, ey. Espérate, le pones un vato. Mira, escucha, dice, ey, Diosito, traes un desvierga en el mundo. Dice, no vales verga. En la mañana anduve chingándole, por eso ni entré a la cabalgata. Pero ¿cómo chingándole? Al chile como dos. Sí, güey, busca la Facebook así como está su nombre, tírate, TG, güey, ahí está. Ahí es una morra, güey. O sea, todo el tiempo pensó que era un niño. A ver. El que piensa que soy un niño es el que no mató nada. No. Ah, ya le iba a cagar el palo. Le iba a decir, pues aunque haya sido niño o niña, de todas maneras, maté más que tú, pero no es él. ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? Hola, Arturo. ¿Qué onda, Francisco? ¿Qué show? Saludos. Aquí anda la Perlix. Hinchido a tus mamones a la verga, güey. Mira, prefiero mil veces que los hombres piensen que soy un niño a que piensen mejor en andar chapulineando. La verdad. Mil veces. Prefiero. Fucking Mexicans. Ay, ¿cómo ves este vato? Vamos llegando y dijo, fuck you, Mexicans. Hey, bro, fuck your mom last night, though. What's up? Y los papás bien mexicanos. ¿Dónde está? Déjalo busco. ¿Dónde está el pendejo? Europeo. Está, ya lo encontré. Ya sé cómo se llama. Está aquí. Ahí entra el perro, ahí entra. Me voy a ahogar por pendejo. You talking shit about my people? What the fuck? Ah, cabrón, me bajó con una. ¡Ey! ¡Vete! Nos faltan dos. ¿A qué para acá? Van a pichar. Para ¡ay! ¡Bomba! ¡Atrás! ¡Ah, viene atrás! Ahí está en el cuarto. No mames, viene atrás. Pero maté al pinche gringo. Compañero de pelotón entró al cual. Sobrevivir le permitirá redesplegarse. I hear him in the water. Están bien mal que los güeyes, they're fucking soft. Vamos, güey. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vamos para acá. Back here. Ah, vino por venganza el vato, eh.
No, güey. Dejé uno una bala, güey. Están los dos putos, están saliendo a matarme, están los dos putos. ¡Ey! ¡Chapo! No mames, perro. ¡Ah! Se pasó de lanza, güey. Mejor que crean que eres vato porque tus enemigos, al saber que eres vieja, son bien groseros. ¡No! El pedo es que uno de los que está jugando conmigo es el que pensó que era niño. Te mamás, Diosito, güey, no mames, mierda, eres una vasca de perro, güey, eso me... Yo no fui, yo no fui, que estuve. Mira, aquí le fue el Chapo. Yo lo vi. Hola, mierda. Pero es malo, ¿verdad? ¡Es un bot! ¡Ah, oh, mira qué chingón! A tu izquierda, a tu izquierda. ¡Hola, oh, perro! No la veo, güey. Lo hizo cagada. ¡Hola, güey! Que... Se trae el culo en la mano, la neta. No crean que andaba muy bien. ¡Qué show, Juan, contigo y no saben quién eres, pues! Es que el Diosito, cuando él juega conmigo, invita a ellos a, él a sus amigos. Solo quedas tú. Hazlo. Destrozaron a ¿y qué piensan que voy a hacer? ¿Que una mujer los va a salvar? ¿O un niño? No, pues es que... Ah, siento que me están periqueando, mamón. No, güey, búscale no, a Facebook, así como está su nombre, güey. ¡Ay, no me crees! ¿Así como dice? ¿Qué era así, güey? Así, sí, así, güey. En serio, búscala. No, güey, no, está, está, está en directo, güey, no mames, güey, niño. Pinche batillo pedorro, güey. Todo el chat ya está todo... Estaba agüitado por lo que dijiste, la neta. No, así como de qué pedo. De hecho, todos quieren que te saque, la neta. Ya no quieren que juegue contigo. El Diosito era el que estaba jugando el otro día. Sí, sí, sí. Me tratan así porque soy blanco. Ay, cálmate, pinche huevo. Ese es mero. Sí, lo sé. Yo me refiero a que también está. Ah, ok. Eso sí. Sí, lo sé. Yo me refiero. Bájale, 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 bájale. Ya, si le quieres ver que es una morra. Sí, 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 tenía que. ¿Sí me crees o qué quieres que te enseñe para que me creas? Va a quedarte la zica. Hola, hola. Ey, te voy a revivir y caen en la otra caja, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, confías, no veas. Pues sí, ¿no? Nomás elige bien a quién vas a revivir. Saca el Diosito primero. Pues obviamente, él sí sabe que soy mujer. No me anda confundiendo. Bueno, y vino la Kira Ardilla. La Kira Ardilla. Gracias. Voy a ir para allá, ¿para qué lado? Ah, ok, que los enemigos no... ¡No! ¿Sabes qué? Al contrario, piensan que soy un niño rata y me tiran un chingo de groserías. Por eso les digo, no soy un niño, soy una mujer. Güey, hasta soy mamá, no mames. Cajas abiertas, aseguremos la última. ¡Ah, cabrón! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! Copiado. ¡Ah, estoy una mierda! Reconocimiento en línea. ¡Pinches botsitos!
Me están reventando todo lo reventable. Vente, vente, vamos, vamos, vamos. Aseguramos todas las cajas fuertes. Te voy a matar, pinche bota. Vámonos, vámonos, vámonos. Me ponchó la llanta, pinche bot, qué pedo. Oye, tus amigos son hombre, los dos, y se llevan 0 kills cada uno. Yo llevo 3. ¿Quién dijo que era hombre? Ah, cabrón. Hay gente ahí. Vamos a otra tienda. Marquen otra tienda. Ay, güey. No manches. Oye, ahorita van a decir, güey, ¿sabes qué? La neta me tengo que ir. No van a aguantar la carrilla. Ay, qué. Te tenemos que empezar a jugar de más temprano, hombre, pues ya te llevo un tarde. ¿Cuál tarde? Dame, güey, yo jalo para mañana. Yo entreno a la escuela mañana, güey. ¿A dónde vas, mijo? Voy para atrás, pero pues se me ponchó una pinche llanta. Tengo que ir de reversa. Uy, Diosito, no sabía que tenías mañas. Oh, qué la. Bien que la sabes mover, ira. Pinche camionetona. Bien dirigida. Ah, sí, Diosito, siempre se va a reversa para todos lados, amigo. Tengo un botín aquí. Vamos ahí. Ahora salí bien enchamarrada, ¿no? Oh, es que sí estaba, está frillito. Y el calentón se lo dejé al Quirito en el cuarto para que se durmiera. No manches, morros, me tardé. Me tardé como 2 horas para hacer un pinche ensayo de la escuela. Porque estaba en inglés y yo no sé inglés. O sea, tenía que ser en inglés, pues. Pero no me abandonó mi maestro Google. Yo creo que en 2 semanas le caigo a tu rancho para que me lleves con los cariñosos. Ándale. Oye, ¿por qué no te di el dinero para que...? Ah, mierda. Dile que fue la que haga conmigo. A ver. Ey, pero los cariñosos nomás son por un ratito. ¿Tú te consideras que eres por un ratito nomás? No. Entonces. Ya se va a querer ir. Ya esto no se va a querer ir. Ey, oye, Perla, pero aquí no hay cariñosos. ¡Ay! Ya sé con quién te voy a llevar. Hay un morro. No voy a decir, pero hay un morro. Un grupito. Acá, los sordón, te llevo. A mí me gusta ir al Hong Kong, aunque son de mujeres, pero. Agarras cura ahí. Pero tienes que ir con hombres porque no te dejan entrar sola. Kira, ten. Oh, no, que diga. Tú, Mario, ten. Yo soy cariñoso. Ahorita van a salir un chingo de cariñosos en el chat, ¿no? Se lo roja la cara. Pinche mierda. Muy lento, pa, te dormiste. No, hombre, pues creo que pensé que ya tenía. Ahorita yo soy cariñoso, yo también, y yo pa' allá, y yo pa' acá. Oigan, mi sugar no ha llegado, ¿qué pedo? A ver, necesito facturar. ¿Qué pedo ahí? ¿Ya cayó la hora? ¿O todavía no? Sí, ya cayeron. ¿Dónde cayeron? ¿No miraron? ¿Dónde ¿Qué cayeron? Pinche ¿Dónde pedo con mi sugar? ¿Dónde está mi sugar? Yo no vi. No hubiera mirado, cuando estaba uno, güey. Sabes que apenas iba saliendo. Cuando iba saliendo yo iba... Ah, pues tú que saliste conmigo, güey, no mames. Ah, no. Cuando iba saliendo no, yo pero... estaba quitando el cuadro, güey. No lo vi. Pero ahorita que lo revivimos, güey. Mira, ahí está. Ah, no me deja compartir, ¿qué pedo? ¿Es peluca? No, no es peluca, mijo. Sí me pinté la greña realmente. Ahí en la mochila que te marqué. Mira. Tú, Mario, ahí está tu chaleco. Sí, man. Les tengo que hacer la prueba de fuego para que vean que sí es mi cabello.
Mira. ¿Ya viste? Aquí está otro, por si no tienes, mira. Oh, ya la agarró. Ay, sí, sí, es mi cabello. Tenemos gente aquí. Ey, préstame para comprarme mi arma, ¿no? Oh, ya tengo. ¿Cuál? Ah, ya, ya voy, ya tengo. Voy a comprarme una nomás. Pero sí. Sí es. Sí es. Pero se ve como, como bien rojo aquí. Y así quiero que me quede, pero en la así, o sea, en persona se me ve como, a, como rosa. Es filtro. ¡No! De hecho, todavía no terminan de poner el color como, como lo quiero realmente. Me lo van a hacer un poquito más que se vea ahora sí ya rojo, rojo. Y al, en la parte de enfrente me van a poner unas mechas rosas y me van a poner extensiones. Pero las extensiones, obviamente, es cabello, este, o sea, no, no va a ser mi cabello porque se, es para que se me vea largo. Perdí a más comprar un arma porque, pues, no hemos ido a comprar nada. Ay, cabrón, ya no puedo agarrar armas. Ah, no me alcanza, dame dinero. Uy, no trae dinero. Suelto el dinero, güey. No me deja soltarlo. Toma, mejor cómprate tú algo. No necesitas más que yo. No, hombre, yo tampoco la quiero, no la necesito. Uy. Pero no me deja. Así como. Es filtro, me timó Kira. No, no es filtro. No, hombre, güey, ya lo que quiera me. Se te ve rosa. ¿Sí se me ve rosa? Pero pues se veía como en negro, güey, no sé, quién sabe qué rollo. Sí, 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 se te bugueó. Sí, sí, sí. Ten, Kira, ten, mira, ten. Dame tu arma, ¿cuál arma tienes? Ten. Arma personalizada aquí. Tengo algunas tácticas. Arma personalizada aquí. Pinche chismosos, ni que les estuvieran hablando a ustedes. Todos hechos bolita ahí, este güey dando vueltas a lo güey. Pues podemos ir aquí para acá, hay que avanzarle de este lado. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estás? No, Gulag, no te vas a subir aquí, ¿entiende? Kira, quita la marca de tu tienda, la tienda, por favor. ¿Saben que después como de más de un, yo creo como un año y pasado, supe que cómo se quitaba la marca del mapa, güey? No mames. Neta, no sabía. ¿Dónde va, pepino? Ey, no hay gente aquí, qué pedo. Pues vinimos hasta acá, pero pues ahí sí iba a cerrar el círculo. Ay, me tronó los huesitos. Ay. Ese pinche humo sí te mata, eh. No hay gente, ¿qué pedo? ¿Dónde está? Pues no sé, pero estamos bien aquí. Miren, hay una corona de este lado. Viene en carro. Ahí viene cerrando ya. Viene en car. Revivieron. Este lado, mijos, este lado, este lado, este lado, este lado. Vete a la verga, acabo de llegar aquí. No voy regresando a la verga otra vez. Es que revivió gente acá, güey, en la tienda. Hay más gente, hay que matar. Hay que matar o que maten, güey. Yo tengo una kill, güey, no mames. Yo ando como el 007. Ah, ya lo vi. Cero asistencia, cero muertos. ¿Lo viste? No, no, vas aquí, pero voy a salir por arriba. Sí, güey, lo que te iba a decir. A la verga, güey. No, no. ¿Ale, no, sí? No, no, güey. Tipo, mira, 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 mira. Nah, es que es malísimo, va, güey. Va, 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 va. A ver si ataque, ataque. Bueno, bueno, bueno. Güey, pinche madre, güey. El otro arma que tenía era un puto sniper. No, güey.
Vale, verga. Pinche madre, estos güeyes, ¿a qué hora llegaron ahí en ese puto carro a la verga? ¿En qué momento? Ay, me salí. No era mi lobby. Güey, es que ¿qué pido con los vatos? Ya me está... No, la neta que... Yo pensé que estaba la corona más lejos, que no me había visto. Chale. Pero si yo no les dije, ahí viene la corona, viene en carro, si yo les dije. Chale. Ya vine. ¿Qué? ¿El otro vato ya se fue? Ya, Gulag, ya vete a dormir a tu cama, padre. ¡Órale! Ya estuvo, pa. ¡Vete a dormir! ¡Ya! Este perrillo no hace caso. Kiri crack. Kira ya se olvidó del Saúl. No. Ey, ¿me escuchan o no? Se están haciendo sordos para no invitarme. Arre pues. Nombre. Ey, ¿escuchas? ¿Por qué chingados se salen? ¿No quieren jugar conmigo o qué? No, es que no me escuchabas. Kira, no mames, ¿por qué son las 10 de la mañana ya? Aquí son las 9:53 de la noche. Ah, dale. El perrillo ahí se ve atrás que anda chiroteando. ¡Ey! ¡Ya vete a dormir! ¡Órale! Oh, es que está aquí abajo en las patillas, ahí está enfadoso. Ya dejé mi currículum para su empresa, quiero ser maestra. ¿Quieres ser maestra? Pero mi empresa es de cabalguemos juntos. ¿Quieres dar clases de cabalgatas? ¿Quién dijo eso? El Osvaldo. Y luego dijo que quería ser maestra, a lo mejor quiere que le den a él. Ay, ala, qué pedo. No, a mí, Osvaldo, nunca pensé que fueras capaz de tanto. ¿Es el tío Limón? ¿Es el tío Limón? Sí, güey. Ahora va a ser la tía Toronja, el güey. Tranquilo, compañero, tranquilo. Hasta me dan calofríos nomás de imaginarlo. A ver, Kira, ¿a quién le tocan clases? No, pues le tocan al Diosito. Chingue su madre, yo me aviento. No, yo quiero a la maestra Perla, no quiero al Torocas. No, la Perla cobra caro, Es que mira, no pedo, con ella, con la Perla, es seguro de que aprendes o aprendes, ¿sí me entiendes? Pues le pagamos. Sí, es así como de... Toronja, padre. Ay, güey, Diosito. ¿Cuánto la hora es el curry? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. No, ya se puso ahora un pony. Se puso muy raro el chat ya, Recuerden apoyar a la nueva empresa. Empresa Cabalguemos Juntos. Soldado enemigo acercándose. S.A. D.
de CB. La Kira vendiéndome. Ey, no te estoy vendiendo, mija. Te estoy dando, ¿cómo se dice? Te estoy promocionando tu experiencia. ¿Cabalguemos juntos? Sí, esa empresa la iniciamos hace unos días, Curry. Lo que pasa es que en las mañanas estamos tratando de juntar gente que tenga billetes, que tenga dinero, o sea, que sí, gente que sí le gusta invertir, y ya que inviertan en la empresa, pues hacer nuestras clases ya fijas con nuestros maestros. Va a estar dando clases la Perla, va a estar dando clases el tío Limón, pero es como si fuera una mujer. Y yo también voy a dar clases y así, pero son de $50 para arriba. Así que necesitamos... No, últimamente mi teléfono no ha dejado de sonar, ha estado... no se aguanta, la neta, no se aguantan. De que hay gente muy, 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 muy necesitada de cabalgatas. La neta. Hay domicilio. Oye, dice el Freddy, hay domicilio por parte de la Perla. No, pero la Perla cobra de 100 para arriba. No sé cuánto cobra realmente, pero ella es cara. Pero es trabajo garantizado. Se le paga hasta 2,000. ¡Ay, a la verga! Oye, Perla, no ocupas que vaya a ayudarte. Quiero ganar una feriecita. Objetivo de la recompensa identificado. Tienes permiso okay, para atacar. ¡Ey! ¿A qué hora se entró el Curry a jugar? No sé. ¿Quién es? No sé quién es. No sé quién es. Ya no, cállate a la BenQ. Oye, pusieron ahí la partida. Ya cállate. ¿Quién te puso para decirle que lo voy a matar al perro? No sé, no sé. No me acuerdo cómo se llama, pero... ¡Ay, el doctor Simi! El pollo nano 69. ¡Cállate, mugroso! ¡Pura chapiza! ¡Oílos! ¡No peleen! ¡Qué pedo! Entonces, ¿qué pues? ¿Se va a armar o no? Vamos por unas perras. ¿Qué quieren hacer? ¿Quién va a matar? Estos vatos están... estos vatos están cotorreando en el chat, güey. ¿Qué pedo? ¿En dónde? A mí no me sale. Vamos a disfrutar del juego, amigos. Cómete un pan, se llama. Esa mamada. Vamos por el bote ya, vámonos por él. Vámonos, vámonos. Vamos en el biliquín. Que gane el mejor. Paz. Paz, paz. Y entre más paz, 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 ahí es. Ahí es. Les voy a dar paz. 100 en mi país son 2,400. A la 20. Acá están. Uy. Ya dejaron de estar poniendo cosas ahí en el chat. Dije que está parpadeando, pues es mi impresora. Que no tiene tinta. Ahí está uno enfrente, está uno enfrente. Aquí. Lo bajé. What the fuck? Bajé behind uno. Me. Behind abajo, me. Abajo. Running in. El de frente me está echando arriba. Batido. No, damn. Ahí viene el gas. No mames, pusieron puro pendejos el achu al Chapo. ¿Está haciendo frío allá? Sí, está haciendo un chingo de frío. Cara, toma muchos calofríos. Guacha, te traigo este chamarrón, yo.
Imagínate. Pero yo me la pongo porque no tengo calentón en mi casa. O sea, tengo un calentón no más pero chiquito. Y ese se lo pongo al niño en el cuarto para que se duerma a gusto. Y pues mi modo, yo me la tengo que aventar así con frillito aquí en el stream. Ah, se mamaron. Me sacrifico por las criaturas. Ay, yo me lo robé, mijo. ¿Me perdonas? No, qué verga. Es que te lo miré y dije, ah, yo me lo aviento. ¿Qué? Pues el enemigo. El enemigo. Sí, sí. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué hacemos? Épale, la perla de volada también le entendió. Le entendieron, pero yo no quería decir eso. Yo no quería decir eso, no, no. Se me trabó la lengua, a veces se me atora. Que nomás es para ella, que no se preocupe. Que nomás es para ella. Oilo, oilo. Y el otro bien contento. Sí, y luego después diciendo que nomás es para la perla. Te voy a creer. No, ya. Come on, bro. Come on, broski. El super Andy. No, perro, déjame en paz. No, no soy perro, no soy perro. Ay, sorry, eres perro. Te voy a llevar a la gloria, papi. Te voy a llevar a la gloria. Ven para acá, chiquito. No. Ven para acá. Ay, Diosito, ¿qué le andas haciendo a los hombres? Le hice lo que le gusta, que le dieran. No manches, guácala. Pensé que eras hombre y no payaso. Oh. Antiguo nada, ya me voy. Se la mira, dice Kira. No, dije que se lo miré, el enemigo se lo miré. Cuando lo bajó. A ver, pasen la cuenta para depositar. Vamos a agarrar el bounty, vamos a agarrar el bounty. ¿El bounty? Ah, ok. Sí. Pichi Diosito, te pasas de lanza, güey. Desde la mañana quería jugar contigo, perro. Pero pues, ey, no me dejó, en serio. Nomás me puse a jugar puro multi. No, hombre, ya se pean. Mira, escúchame. Me puse a jugar multi, ¿verdad? Ajá. Media hora después me sale actualización. En movimiento, auto enemigo marcado. No, hombre, media neta que. Después me sale la actualización. Ya está, ya, ¿cómo cambian las cosas? Antes ustedes querían jugar conmigo, ahora yo quiero jugar con ustedes y vale pinche madre. No, yo siempre quiero jugar contigo. Así dicen no con todos. Tu corazón, bebé. Así dicen todos. Que quieren jugar conmigo y puro rollo. Yo quiero jugar contigo al papá y a la mamá. ¡Ay, perla, eh! ¡Ah, es cotorreo! Oye, nomás capaz que dice, ay, quiero jugar a la mamá y al papá, pero de otro país donde pueden tener muchas esposas. No mames. O sea, mamona. Ey, está el puto contrato. No veo el puto contrato. Ah, está arriba. ¿Qué pedo con este pinche luz? Encontramos equipamiento de gran valor en los contenedores enemigos. Asegurémoslo. Uy, me encontré una mochila. Ramiro, te hablan, güey. ¿Ahí lo llevas al lado, no? ¿Al Ramiro? No, la mochila decía que era de la empresa del Ramiro. Nos faltan dos. Ya está acercando. Ve a la nueva zona segura. Yis. Kira, para la mamá y el papá tiene al Cecena. ¿Oye el Saúl? Está bien, Saúl. No va a entrar en detalles. No me había atrasado el Saúl. Dos cajas abiertas. Aseguremos. Ya me imagino la Perla y yo acá en Tijuana, en la mamalona, tirando el rol. Oigan, pero pues va, nadie se lanzó por esa caja de allá, ¿qué pedo? ¿Qué? Oye, ¿agarraron el dinero de la que exploté aquí?
No sé, nomás van atrás de ti, ahí a la mochila, el Ramiro. Ese güey te quiere robar todo el loot, guáchale. Oye. No sé, no sé dónde la exploté, güey. Ni me acuerdo. ¿Dónde la exploté? Contrato marcado. Está ahí debajo, pero voy a agarrar el dinero. Ah, ok, o sea. ¿Tú piensas que esa maldita esponja se le va a pasar algo? Oye, me hubieras ahorita que andas de esponja, me hubieras agarrado a mí también para que me lleves para allá. Mira, me dejaste hasta atrás. Oh, me he perdido de algo. De algo, de mucho. De demasiado. Pero ahorita estamos en plan de cabalgar. Así que. Ya saben, morros. Los que quieran participar en la empresa. Está arriba. Si quieren acciones, si quieren ser gerentes. Andamos contratando gerentes. Buenísima. Empleados de piso. ¿Qué onda, Kira? ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Qué show. Ni me voy a ir de aquí porque si no me van a robarlo. Ándale, ya llegó el Sugar, señores. Ya llegó el Sugar. Gustavo a Ramírez envío. A ver que me perdí, resumen, ya vine. Tengo gente aquí abajo, Pues de que ya la empresa se está haciendo grande, amigos. La de cabalguemos juntos. Ya cada vez se están uniendo más soldados a la guerra. Vamos a agarrarnos todos entre... Vamos a hacer unas partidas privadas. En la torre. A la madre, le falló. ¿Cuál torre? Aquí. Sí, ahí está. Ahí me craqueó el güey. Y abajo, por donde está el contrato ese del signo, también está un equipo, ¿eh? Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcado. Copiado. Phoenix 2-3 acercándose. ¡Órale a la verga! ¡Lo maté! ¡Sí lo maté! ¡Hey, bien feliz porque maté uno! ¡Hola! ¿Cómo andas, Dayana? ¡Wow! Muchísimas gracias, mijus, por las 1000 estrellas. Hay gente, güey, abajo. Sí, pues estamos agrandando toda la empresa. La Dayana también es bienvenida si quiere cabalgar con nosotros. Ah, en la tienda revivieron, ¿eh? Se tiraron para abajo. Se tiraron para abajo. Oh, pensé que se habían tirado para arriba. Helicóptero marcado. UAV enemigo arriba. Güey, le descargué todo un pinche cargador a mi. Sí, amigos. Y aparte que ahorita ganamos una. Ahorita ganamos una partida. Está bien. En la tienda, aquí hay placas. Aquí. En movimiento. Aquí, sí. Ahí hay una mochila mediana ahí en esa marca que le puse. En la bolsa esa que les puse. Van a querer subir a revivir a su novio, de seguro. Aquí había uno, lo mataron. Aquí. Pinche pistolón que traigo a la BenQ. Hay movimiento. Ahí dentro de la casa. Están haciendo las cajas fuertes, ¿eh? Ahí abajo. Acaba de explotar una. Ahí se aventó. ¿Está craqueado? Por aquí, enemigo marcado. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás? Ahí van nosotros dos. Un salto. Cancelen eso. Y verlo.
No, mi amor, no, no me vas a matar. Están abajo, pusieron una mina. Cuidado, pusieron minas, tienen uno ya, Kira. Sí. Acá habían 12. El gas se empieza a dividir. Estemos alerta. Nadie es campero, papi, nadie. Chale. ¿Cómo andas? Pinche Facebook cada vez me quita más días. Ay, güey, me llegaron los tres. 772 de la perla y 201. ¿Quién tiene 201? Está uno en el baño nomás, Si sobrevive, se redesplegará. ¿Qué pedo, Melestín? Vamos a matarlos. Estaba cagando ahí en la esquina. ¿Lo mataste? Sí, sí, lo maté. Buena. No, a ti no te digo pinche Lucín, le digo a mi compañera acá. Tú estás bien puto manco. Pinche Lucín también manco, no mataste. Sí, anda sí, bien, anda bien, anda bien, anda bien. Ángel, tú qué show. Valendo, Oigan, necesitamos un UAV, ¿no? Necesitamos un UAV. Aquí hay una otra animación. Diosito. El curry. El chapo ahí viene putiza. Déjalo, agarro porque si no. Ah, no. Agárralo, curry. Agárralo. No va. Pinche chapo, en putiza. Es una pinche esponja el güey. Sí. Mira. Tranquilo, curry. ¡Ey! ¡Ay, güey, Michelle! 520 no, días de mi queridísimo, super exageradamente compañero amigo, el RG. Mi padrino. Y mi compadre, casi. Vámonos. Ya le ando montando responsabilidades al RG, ¿no? ¿Cómo andas? ¡Qué show! ¡A la thank you! ¡Ey! ¿Quedan bien poquitos ya, Sí, vamos para arriba, hay que subir. Hay que subir. Hay que subir para arriba. No, para abajo. ¿Cómo van esas partidas? ¿Ya cuántas ganadas? Una. One win. Todo medio extraña, pero... Pero salió. Ahí estamos, ya me voy. Nos vemos, Gil. Oye, Gil, antes de que te vayas, ¿vas a jugar mañana o no? Te voy a buscar y te voy a encontrar, mijo, y te voy a mandar mensaje. Porque voy a estar haciendo... morros, ya fuera de pedo, voy a estar haciendo mis squads. Yo los voy a estar formando como yo creo conveniente. Sí, cayeron en el oro. Para no estar metiendo del chat, yo voy a estarlos armando. Igual, con los mismos seguidores, pero voy a estar viendo a ver con quién he jugado o quiénes se pueden acoplar con quién. Voy a ir ahí medio... Tratando de organizar ahí el pedo, ¿ok? Abajo. Van a subir, güey. Deja. No, güey. Muertos. Atrás. Oh, son los bots. Llegaron los bots. El gas se está aproximando. No, ahorita que prefiero estas madres. Aquí está Lora, pues si lo quieren agarrar, No, yo no quiero. No, decía. Si jugara seguido, ya sabes que yo, pero ya no juego casi. Va bien entonces, sí, va bien. ¿Cuándo jugamos? ¡Ey, qué show! Es que también, ¿saben qué? Voy a hacer un en vivo, así normal, de mi pura jeta, y les voy a estar preguntando, para estarme basando más o menos como a qué horas juega cada uno,
O sea, le voy a dar importancia a cada uno de los que me vayan a comentar y los que me vayan a decir qué pedo. Para que no digan, ay, la Kira no nos quiere, nada, la perga. Y así armo los equipos, entro a hacer stream y ya tengo a mi equipo formado y así los voy rotando toda la semana. Ya saben que yo toda la semana los ando metiendo a jugar. Ahí viene, ahí viene. Ay, güey, vamos a sanar. Prepárense para combatir. Aquí se aventó uno, por la marca. Ok. A mí sí me gustaría jugar. Es que también ocupo saber a qué horas, moros, porque yo ya saben que juego ahorita en la noche. En la mañana me aviento los mañaneros. Y posiblemente de repente haga un stream en las tardecitas un ratito. Ok. ¿Qué estás haciendo campeando ahí, papi? No. Digo, no es seguro en la tardecita, pero si hay con quién jugar en la tardecita, igual y me puedo sacrificar, ¿sí me entienden? Simón, jalo, me dejas un texto, Simón. Simón. Enemigo ahí, por aquí. Ahí vienen. Afirmativo. Tiene un objetivo. El gas. Tenemos que ganar esta altura. El gas está fusionando. Habrá contacto. Uy. Espérate, curry. Avancen. Tu equipo está en la zona segura. UAV avanzado, hostil desplegado. Marcando máscara de gas. Ay, yo la quiero. Uy, ya no hay nada que comprar. No, suben arriba de los edificios y de ahí los agarramos a todos. ¿A todos? Ay, güey. Pero a todos, seguro. Mira, si te subes a ese edificio de aquí, brincas a este, subes hasta acá arriba donde estoy yo. Mira, Ramiro, ahí traes tu gente, güey, ahí allá abajo, Aquí viene. Aquí viene gente de este lado también. Sí. Ahí viene. Aquí viene. Hinche curry, güey. Hasta se escucha ahí, machín, cuando hablas, porque. Hinche acento indiferente. ¿Por qué no hablas? ¿Qué onda, mías? ¿Cómo estás? Rank. Me voy a organizar, mijo, pa. Yo quiero darle con todos, pero a veces no se puede. Por más que uno quiera jugar con todos, no se puede, pues. Tengo movimiento. Son tuyos, Ramiro, ¿eh? ¿Y cuáles son míos? La tirola. Ahí, es que viene ahí. Ahí, los que vienen ahí. Ay, güey, pues su pinche madre. Ese güey está rico. Y viene gente también, güey. Sí, están los que me snipearon ahorita. Dale. Para que de pasar, van a que tienen a huevo pasar los morros. Baja uno. Hay movimiento aquí. Ahí te viene uno por ahí, Movimiento. Veo a alguien aquí. Lo bajé ahí. Por aquí abajo venía otro, Ah, me vieron que había tirado la caja de balas allá. No, es de placas, güey. ¿Es de placas? No, es de balas. No, es de balas. Es de balas, está acá arriba. Dale. Ataque aéreo aliado en la zona. Tenemos que avanzarle, Esos vatos van a ir por abajo, seguro, ¿no? Ahí está uno, ahí. Ahí donde les marqué está uno. Ah.
Aquí está uno, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Come on. No, no. Está en el tubo. Se la quiso aplicar el güey, eh. Un chivazo. Cancelen eso. Gas aproximado. Marcando nueva zona segura. Acá, acá, a la izquierda. ¡No! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Aquí estaban atrás de ustedes! ¡No! ¡Vete al chorizo, güey! ¿Y esos qué? Ghost, ¿cuándo una carnita asada? Morros, sus invitaciones de comidas o salidas a turistear para estar socializando entre ustedes, ¿los pueden ir a hacer por Messenger? Porque luego uno se le antoja la carne y uno no puede andar yendo. Sin albur. Me bajaron, güey. Terminando de jugar, nos fuimos con la win. Ahorita nosotros también ganamos una. Tira, 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 tira. Quítemelos de abajo, quítemelos, quítemelos de enfrente, quítemelos de enfrente, nomás, quítemelos de enfrente. ¡Avienta humo, avienta humo! No, sí. ¡Avienta el humo! ¡Chapo, avienta el humo! ¡Tira el humo! ¡No! ¡Bajo fuego! Reíte, reíte, te juro. Sí. Estuvo buena. Uy, ¿por qué no aventaba el humo? Esos vatos nunca los miré, los que te bajaron, tira. No, güey, ni yo, ni yo. Buena. No, güey. GG. Yo venía con los de enfrente nomás mirándolos a esos güey. Me los perdí de vista, la verdad. No, güey. Ni pedo, ni pedo. Hasta sale, vámonos. No, ¿cuál ni pedo? Hay que ganar. Ay, mira, gano. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Hola Raúl Flores, ¿cómo estás? Pelirroja peligrosa. Peligrosa. Ella es una peligrosa. Ey, no manches, morros, cada rato pinche ¿qué? Pinche frillazo. Ah, ya pensé que decía filtrazo, decir, ey, no. ¿Qué onda, Isma? ¿Cómo estás? Es que luego piensan que traigo peluca. Pero no traigo, y ahora sí no es peluca, morros, ya es mi greña, miren. Ya me ando jalando las greñas yo sola. Miren, esta barranqué un pelillo. Son mis pelos. Ay, ¿a poco no se acordaban cómo tenía el pelo? ¿A siempre me lo peino igual? Esa partida era de ustedes. También el filtrazo a la... ¡No, no es filtro! ¡Que no es filtro! ¡No es filtro! Siempre piensan que sí. Bueno, últimamente, desde que me lo pinté, piensan que el filtro, pero no es filtro. O estoy subiendo fotos y piensan que le estoy poniendo algo para que se me vea así el cabello. Aprovecha el tiempo para entrar en calor. Es que no es normal que lo traiga uno así, va. ¡Ay, qué chula andas! ¡Miguel, el humo! ¡El humo! Ya lo voy a decir Chapo, lo voy a decir señor humo. Número en verga. ¿Qué onda, Vic? Fin de los preparativos. Llegó la hora del despliegue en Warzone. Recuerden apoyar a la nueva empresa Cabalguemos Juntos SADCB. Necesitamos emprender para tener las mañanas más, un poquito más calurosas, porque están, ya saben, las mañanas muy frías. Hay que aventarnos el mañanero. Mañana temprano voy a tratar de hacer el mañanero tempranito. Tengo una cita a las 8:30 de la mañana y de ahí me voy a jalar la greña para acá rápido para prender a las puras 9 de la mañana mías, que son a las 11 hora centro. Para alcanzar. Ok. Muchas gracias, Luis, por tu like.
¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué show? What's up, little Timmy? El monkey. I'm back here. Where you drop this one? Monkey 19. Va, no estás ustedes, no estás ustedes. Hello. Simone, y'all wanna be friends? Nah, I don't wanna play with no one, bro. You better run. Estaba poquito. Yo te voy a matar, compa. Pero por ahí es. Ahorita los miro. Verga, aquí hay dos, güey. ¿Dónde aquí? ¿Quién dijo? ¿El Chapo? ¿O quién? No, este... Ah. No, es full squad. Es full squad. Estoy muerto. What's the car? They're behind the tank. No! Tócame! No! Wey, ¿cómo me mató tan rápido? No mames, se supone que estaba recién abatida. Y se me bajó en rápido la vida. Bueno, X ya. Me morí. Ni modo que iba el juego. Ay, no es cierto, señorita. Déjame. La voy a regresar ahí donde estaba tirada, muriéndose. Pues no va. Facherito. Chale, güey. ¿Cómo es? Pinche Spartan, chingas a tu madre, güey. No haces nada. A ver si los matas a los dos, mijo. ¿Yo? El vato del gulag, güey. Me agarraron entre los dos vatos. Y ya me asustaste, yo los maté. Yo por eso caí ahí en el contrato para agarrar arma, pero ni así, güey. Sí, no había. No, ni había. Le hubieras caído a las cajas, Curry. Arriba. Ay, ahí vas a sacar para revivir, mira. 4. ¿Te caes a la otra? Sí, voy a ir a la otra. Voy a ir a la otra. ¿Qué pasó, pa? ¿Sabes qué, mijo? Voy a la que está más lejos. Maldito, loco. Atención, nuestra inteligencia encontró múltiples fortalezas. Pran. Pinche morro, ¿qué estaba haciendo aquí? El gas está avanzando. ¿Era? ¡Ay! Falta abrir una caja. Quédate eso de también ahorita. ¡Pendejo! Te ves bien con tu cambio de look. ¿Crees? Tenía hasta la madre esa cosa. Sí quería ser como... Enterrar todo mi pasado de 10 años con mi cambio de look. ¿Agarra la coronita también o qué? Está bien que somos buenos, pero... Ah, traigo gente. Wow, bro. Just because I kill you, that means that I'm gonna put it off. Ay, Diosito, no hables inglés, por favor. Por favor. ¿Y el niño, jefa? Está bien dormido. Uy, viene un carro. Güey, es una mamada.
¿Dónde tienes a los vatos tú? No, ya maté a uno, pero no sé si están sus amigos. Nomás me dijo que ya era una cosa buena. Te dijo que eras una cosa ahí, buena. Ahí donde lo maté, Ramiro, si miras donde lo maté, hay un ataque y un chaleco, güey. También. Claro. Si miras donde maté. Ahí adentro del agua. Ahí. Por ahí. Te va a decir, no vi, pero ahorita llego. Sí, mi sugar, el Kirito ya se durmió, Mira, ten. Sí. Mira, ven. Se durmió como faltando 15 minutos para las 9. Y tardó en dormirse porque estábamos haciendo algo de un proyecto que le encargaron para la escuela. Y no lo habíamos terminado. Están haciendo la fortaleza. Viene un ataque aéreo de precisión aliado. Lo bajé. Al 7. Bro, they don't even have a bird. They don't even have a... I don't have an ammo. Oh, Judy. Man. Judy, I know why you're going to me so fast. Why? Tú eras en el frente. Nigga, my bird's eye class is survivor. It's a survivor. That's why you res me so fast, because I think it changed yourself to survivor too. No, vete al chorizo, güey. Ay, ¿cómo es posible, cabrón? Oye, subí porque se juntaba uno reventado. Ya por, valimos por, madre por, el por, currillo. Nah, mi amor. Estás muy verde, pa. I love you. You're the best. Blindaje aquí. Dame ya van a tener para revivir. Sí, déjalo te afino. Son los bots, ¿no? Entre pedos son manzanas. Me voy. Voy a revivir, mijo. ¿A quién revivo? El primero que salga, no hay pedo. A la Kira de una. Lutea ahí bien, Ramiro. Ahí había más loot, güey. Tengo gente, güey. Son los bots, güey. Estás en la fortaleza, güey. Es para que agarres el pinche Lora. Esos bots están más frescos que tú solo, güey, ¿eh? Oye, ¿sabes que ya los de ahí ya murieron todos, va? Sí, cae ahí okay. Para agarrar tus armas. No hay tú. Mira, dale tu dinero a Ramiro, tira, para que vea revidas que... Voy, aguanta. Ay, este hijo de la verga me espantó, no mames, güey, me va a sacar... Va a ser que me dio diabetes, güey, no mames. Ay, pinches botitos, güey. Toma, tú, chapo. Mames, güey, me ven tomando por la chucha. Sí, güey, agarra el dinero, güey, para que vayas a reír. ¿Dónde está? Aquí estoy abajo. Encontré efectivo aquí. Deberías dirigirte a la zona segura. Vamos a la tienda, te acompaño, ven. UAV hostil en el área. Uy, a ver si no hay gente.
Aquí caen para que vayan a agarrar su lora. Ya, ya, ya lo hice. El suspiro del Chapo. Parece como esos vatos enfermos, güey, que andan arreando morritas de 15 años. Espera, ten. Estoy cansado de cargarlo. ¡Oilo! ¡No mames, güey! No digas mamadas, Mary James. Cansado de cargarlos. ¿De cargarnos qué? Ya. Está cansado de estar cargando tanto las pinches granadas de humo, güey, porque ni las tira. Yo no traigo caja de balas. Te pasas de chorizo. ¡Ey! Como que ando medio calladita, bacha. ¿Qué pedo? Me dieron un cachetadón para agarrar el rollo, porque... Ahí está un bot, ¿eh? Ahí, arriba. Para que no piensen que es un agente, es un pinche bot. Míralo. ¡Ay, no mames! Le diste en todo el pech. Pinche botcillo viene como si fuera tryhard el perro. Le dieron en todo el pech. Miren, por eso me matan, por venir hasta enfrente. Soy la cabeza del equipo. Ay. Pues esperamos a que cierre, pues quieren hacer. Yo digo que esperemos a que cierre. Ramiro, ¿qué armas traes tú, güey? Yo quiero cambiar la arma de asalto que traigo, eso está bien pesado. ¿Cuál arma traes tú? Traigo la RAL. Ten, dámela, te doy esta. No mames, casi la bugueas. ¿Por qué? Porque cayó aquí y luego se buguean las mierdas de... Aseguraste el río clandestino. Buen mira, trabajo. Ah, no, pensé que iba cayendo. No, perdón, no. Pues hay que subir más para arriba. Olvídalo, no me veo. No, estoy viendo borroso. Yo digo que va a cerrar. Como por un lado. No, pues podemos esperar aquí a que cierre. Pues ya casi termina de cerrar. Dale. Me anda oliendo un pinche, una muela. No, era. Vámonos. Arriba revivieron, ¿no? Güey, llevo cero ¿dónde? Kills. ¿Qué pedo? Hoy por lo menos me voy a aventar una... Me quiero aventar, he perdido una kill. No manches, qué vergüenza. No quiero estar como tu otro amigo. Ya la Ramiro. ¡Ah! ¡Es este güey! ¡Upsi! ¡Upsi! El curry camica corre bien chingón, güey. Se lo mueven las nalguillas, bien cabrón, miren. Pero bien mal, güey. El curry, güey. Tan algón el curry. Ya le ha, ¿cómo le haces para tener las nalgas tan tonificadas? Pensé que un pedo hasta... ¿Eh? ¡Ah! Porque le hice así. ¿Así? Mira, ahí hay un chaleco. No, mis pedos últimos... Ok. No, mis pedos ahorita sí me andan sonando. Aguántame. Hay gente. Arriba, Simón. Arriba. Los techos, güey. Hay un chaleco, tú, Kirk. ¡No, güey! ¡Wow! ¡No! ¡Ataque! Compañero de pelotón entró al gulag. Dale, que no puedo salir. ¿Te escuchás, Ru? Ponelo blanco.
Ya va. Aquí, el otro está por allá por la montaña y no tengo placa. Güey, no sé, quiero mirar ese perro ahí. Chapo Guzmán está muerto. ¿Dónde está el maldito Chapo ese para partirlo? Aquí conmigo. Por eso se lo llevan los gringos por mexicano. Tengo la plata. Por eso. ¿Esos vatos de dónde eran o qué? No, me mandaron a la verga esos pendejos. Esa Kira, qué refrescante verte con ese look nuevo. Murió. Murió el desvanecido que traía. No, los guardaespaldas de Kira. Ya vale madre. Diosito. Al Diosito le pasó lo mismo que a mí, pues ni lo regaño. Se fue bien full rush. No, me agarró el camión, me estaba poniendo detrás de la pared y me agarró. Sí, por eso te digo. Yo no me quise asomar mucho porque como estaban arriba. ¿Cómo estás, Kira? ¿Bien? En movimiento. Bien. Un poquito preocupada, pero bien. Bueno, no preocupada, estoy un poquito nerviosa. Porque el día 2 tengo cita para lo de mi visa y... ¡No! Dime que sí la voy a hacer. El gas muerta, la verdad, por pendejo. El enemigo se llevó la victoria, pero volveremos a terminar el trabajo. ¿Quieren para el contrato? Hecho cagada. Por pendejo. ¿Qué pedo con esa muerte, güey? ¡Qué oso! ¡Qué oso! Ojito, ¿a dónde viajarás? No, pues el 2 de febrero tengo la cita para la visa. Y pues a ver cómo me va. Y pues ojalá que nos vaya bien. Porque el Quirito tiene un paseo a la escuela. Y como es allá, por eso me urge. Porque ya están haciendo más paseos y él quiere ir. Así que... Pero ando un poquito nerviosa porque de ahí que dicen, bueno, me han contado que son medio acá, ¿no? Los que te atienden, como que, o sea, ¿en serio? No puedes hablar de más, pero lo que te pregunten cuando estar así como bien, o sea, lo que es y ya. Y yo hablo un chingo, pues estoy nerviosa porque yo estoy, es que yo quiero ir porque alquirito y luego esto y luego es que el otro me dijo que quería ir y en la escuela me dijeron y yo me puedo hablar un putero. Y no sé cómo me vaya a ir con eso, porque yo hablo demasiado. Entonces, ando un poquito nerviosa porque tengo que moderar mis explicaciones y hacerlos un poquito más cortas y más concretas. Así que, a ver qué tal. Sí, la vez que fui con lo del pasaporte, no manches, estaba bien nerviosa. Platica con un espejo. No mames, mamá, me va a cagar de risa. De ver mi cara toda meca ahí. Está nerviosa yo. ¿Cómo está el Quirito? Bien, bien, bien. Pero hoy tuve que aplicar la ley del hielo porque... ¿saben qué le pasó? Sí le pasó algo. En el dedito gordo de su pie trae como inflamado, no sé si... Sí, el Gulag le dio una mordidilla ahí, le medio le raspó, no sé qué pedo. Y traía medio lastimado el dedo y hace rato le limpié el pie y de una vez le arremangué todas las uñas, se las corté. Y las de las manos también, pero traía lastimadillo ahí el dedo, no sé qué pedo. No me supo explicar, pero me dijo que no le dolía mucho. Y que gracias porque le limpié el dedillo porque lo traía ahí, traía un poquito... Y se me hace bien raro porque yo cada rato le hago paticure, pues. Yo el Quirito le hago su paticure y cuando yo me hago mi pedicure, yo le arreglo los pies al niño. Yo siempre practico qué decir y a la mera hora se borra el cassette. Sí, pues yo la neta por eso era que todo fluya.
Que todo fluya. La neta. No, voy a estar torturando. Porque si no va a decir... No mames, en esta pregunta, ¿qué le iba a contestar? Pero imagínate, en lugar de decir, ah, no, pues... La neta, yo quiero llevar al Quirito. Y decir, ¿quién es Quirito? Ah, pues él. Pues el niño. Imagínate. Quizás un golpe o una picadura de araña mientras dormía. No, no, yo cuido mucho eso de las arañas. La neta, soy muy así como de estar revisando cada rato que todo esté bien, que no haya un animalillo o algo. Llevan gente atrás de ustedes. Tira, llevas uno. ¡No! ¿Qué pedo? ¿Quieres que cayeron los demás? Aquí hay que luchar por el redespliegue. Dile, oiga, no tiempo pa' preguntas, deme mi visa y ya, caray. No mames, voy a estar segura. Cabrón, no jugabas. Yeah, yeah. Le agarro balazo en la cabeza y este me da un manazo en la cara y ya, me morí. I love you guys. Ya sabes. ¿Qué sentiste, marico? ¡Órale! A chingar a su madre, chiquito. ¡Ay! ¡Mátalo, chapo! No, me chingué a mí con una granada. ¡No! Ya dejé el chaleco. A lootear aquí a ver si encontraron para revivirlo. La te voy a ir a dormir a la verga. Ya me amputé. No me llega ninguna notificación de streams. A mí sí. A mí sí me llega. Es más, me llegan de streams que ya ni quiero ver y a huevo me llegan. Pero cuando yo hago mi stream, no llegan los míos. O sea, qué pedo. Ay, la neta, morros. Entrando el mes, el día primero, la neta voy a ponerles una barra por PayPal. Revive a uno, ¿no? A ver si la llenan. Porque la neta quiero ir con el quiropráctico a que me ajusten. Y sí, me sale como 50. No, como $45 la ida. Porque sí traigo la espalda bien madreadísima, horrible. ¡Horrible, horrible! Caja fuerte abierta, faltan dos más. Llevamos dos, nos falta una caja fuerte. Dame tu dinero, Kira. Simón. UAV enemigo arriba. Que te ajusten, sí. Si es posible, ahí estemos ayudando con esa barra. Sí, es que te digo que la quiero hacerla por PayPal porque todo lo que me paguen este mes que entra, prácticamente se me va a ir en puros pagos. Y no me va a sobrar nada. Entonces, como ya, es que pues pagan cada mes y la neta es un gastadero, güey. Y la neta sí quiero ir porque no aguanto la espalda. No, ¿en qué carro me ando recargando? Como ahorita estoy recargada en la silla. Siempre estoy recargada en algo porque me duele mucho la espalda. Sufro. A la última caja, güey. Claro. Ey, la perla se fue y ni a Dios dijo, va. Está de la fregada. Pero va a querer facturar en mi empresa, déjala. Aseguramos todos los contenidos. Contrato completado. Mochila de blindaje marcada. Otro enfrente. Tu equipo llegó a la zona segura.
¿Cuántos son 45 dólares? No. Son como... como 800 y algo. Creo. De por allá me han quedado, de por allá. Porque... no, como se te... como 800 o algo así. Porque es en 50 dólares. Ay, cabrón. Por aquí. ¿Dónde vas a hacer el dedo cartucho de escopeta? Enemigo en el área. Ay, este baboso, ¿qué? Aguanta, aguanta, aguanta. Yo me encargo de cobrarle. No. A la verga, cayeron un chingo arriba, güey. Sí, ya le tiré ataque, le tiré ataque, le tiré ataque. Güey, me están matando bien pendejamente. Ya cuando juego así, la neta me voy a dormir. Cayeron tres arriba, güey, no sé cómo. La neta me voy a mimir. Acá hay otro, güey. Ahí viene, viene, viene. Eran compas del vato que maté ahorita. El que venía solito. Ahí están tres, ¿eh? Aquí maté a otro Kira, ¿eh? Aquí, por si quieres loot. No nos alejemos. Atentos, esta zona es peligrosa. Ataque aéreo aliado en camino. ¿Qué momento ahí? Ese vato que está haciendo allá abajo. Ay, que la mamada, güey. Ramiro, revívela, güey, porfa. Aquí donde está. Solicito misión de ataque. Objetivo marcado. Güey, ¿qué pedo? Así no sé. Nos tienen bien ubicados. Nos tienen bien ubicados. Están los cuatro aquí conmigo ya. Y otros dos aparte de esos cuatro. UAV hostil en el área. Los pendejos pensaron que iba a caer allá. ¿Estás arriba? No, 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 caigas aquí, no caigas aquí, quita, no caigas. No, aquí. No, 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 no. Caí acá a este lado. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Redesplegando a su compañero de pelotón. Espera. ¿Dónde están? Aquí está, aquí está, aquí está. Hay uno enfrente con el techo, güey. De ese lado está, que ahí viene, güey. Pate, plaquete, plaquete, apagas, apagas, apagas. Plaquete, 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 plaquete. Púrate, mono, plaquete a la verga. La boca. No lo miro. Tenemos dos arriba, eh. Tiene un ataque, güey.
Buena. Te aventó el wey. Lo bajé. Lo bajé arriba. ¿Cómo subes para arriba? ¿Cómo subes hacia arriba? Está bajado arriba, wey. El de está craqueado, el de frente está craqueado. Buena. Hasta la zona segura. Muerto. Yo apenas iba llegando. No mames. No, pero es que estos pinches. Me aventé toda una pedo, pinche o sea. Llegada bien pinche acá y. No, hombre. Yo llegué. Estaba desahuciada ya. Yo estaba bofeada. Vámonos, 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 vámonos. ¡Hala, Benkyu! No. De atrás. Simón, aquí. Ahí vienen, son. ¡Ay! No. Ahí, de por ahí. Cruzan. Métanse a la casa. Pinche Ramiro, no me digas que caíste aquí, güey. Tu papá no me está muy lejos. Te dan el todo. Dale más para enfrente, güey. Dale más para enfrente. Más para adentro. Copiado. Ay, no, yo ya me voy al. Yo no tengo que saber nada de los enemigos, ya estoy hasta la madre. Vamos. Andan hambriados, esos compas no dejan nada. Marca un lora si te sale, Ramiro. Están muy allá de aquel lado, pa. Dale. Queda uno atrás, güey. Dale. Hay que agarrar la altura para agarrarlo a este güey. Uy, no. Y va a agarrar el carro, güey. Uy, no, a ver, en esta altura la vamos a terminar agarrando. Yo creo que hasta pasado mañana, porque. Está bien lejos. Imagínense a la bench. Muy lejos. No, güey. Se ve un carrito. Encontramos equipamiento de gran valor en los contenedores enemigos. Asegurémoslo. Nuestra nueva, ¿eh? Ah, se ve, se murió, no se ve. Aquí viene uno. Ahí está abajo. Ánimo. Ahí viene ánimo, tu equipo. Dale. Van a ser todos, ¿eh? Buena. Ido. Le dijo que estás arriba de los tubos, le dijo. De ladito, me dieron. Te lo bajé. El de arriba de los tubos está arrastrado. ¡Ay, no mames! One down. ¿Es en serio? Y yo estaba en zona, güey. Hazte para acá, Kira. Vamos a curar, colega. Chapo, remátalo, güey. Un todo, güey. Chapo, ahí uno. Ajá, 10, ala, güey. No. Aquí está la mierda. Ya está aproximado, marcando nueva zona segura. Queda uno nomás, güey. No, pues yo estoy muerto, güey. Sí. Aguántame, Kira, aguántame. Ah, la verga, yo no voy a pelear, ten, ya me voy. ¿Tienes placas? No. Ay, me están bajando bien tinche inmensamente. ¿Dieron eso? Dame tu dinero. Hay uno atrás, ahí enfrente. Joder, mira. Como que los miró también, por eso se escondió el güey. UAV enemigo arriba. Pero UAV el güey. Vente.
Yo duérmase, y a estas horas viene el diablo y les jala las patas. ¿Qué no ves que yo ya soy? Ya le vendí, me habla el diablo yo. Ya ni modo, ya si me lleva, pues ni modo. No mames, güey, no abrió el puto paracaídas, es una mamada. A la zona segura ahora. Mira. A la verga. Una caja abierta. Me caí arriba. No, you lying, my friend. Such a bitch ass up, nigga. Oh, you Mexican, you saying that? Oh, wow. Wow. Está arriba. Está arriba. Hijo de su pinche madre. Ay, pues la aventé demasiado tarde. Vámonos, pues. You fucking suck. Ay, mira qué chingo. No, hombre, andamos, pero si bien piojo, la neta. Yo creo que me voy a poner una regla en la pinche espalda porque... Garro, estoy... Me hice así y me tronó toda la espalda. ¿Qué? Ah, pendeja. Escuché balas como por la... Ay, güey. Simón. No traigo ni... Todo es del lado smokes. Izquierdo, güey. Ay, papá, tengo uno de acá. Sálvate. Quiero revuelta, ya lo revuelta. Reubicando zona segura. UAV con poco combustible, regresando a la base. En la gasolinera atrás del lado izquierdo. Es por la postura. No, más de jugar. Siempre que estoy sentada me agacho mucho porque me duele mucho la espalda. Y si miran un Lora, márquenlo, porfa, ¿no? No hay, güey. La madre. Simón, aquí hay uno. Contrato marcado. ¿Dónde? ¿Deja tu marca? ¿Qué? Ahí había gente, ¿no? O chequea, cae. Es más, tira, ve, y si te matan, sí había. Sí, te revivimos. Ese mamó. No, creo que no hay nada, güey, no hay nada. Dale. Ey, Curry, ¿a poco no te dejarías morir por mí? No. Nah, la neta no, Kira, no mames. No dice nada ni verga. Hay que dejarla de repetir. Tampoco, Kira, tampoco la estés chingando. No es pa' tanto, hija. No, qué pedo. Se fue. No, güey, se bugueó mi pinche arma, güey. Pinche como pendejo. Nah. Tu equipo está en la zona segura. Ta madre. No, Diosito, estás bien salado. No, pero pues es que ese juego no soy yo. Por eso, pues nomás el juego te lo aplico a ti. UAV enemigo activo. Es que ocupo balas. Contrato fallido. ¿Balas de cuáles? AR. Yo traigo. Chinga tu madre. ¿Dónde, chamo? Aquí, están aquí con yo arriba.
Cubre, 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 cubre. Ahora, ahora, ahora. Pégate, pégate. Estaba otro, falta otro, falta otro, falta otro, falta otro. ¿No lo miras, Kira? No. Va a estar allá adentro. Tengo caja de balas. Todo. Venga, te quiero adentro, me vas a pinche este cuarto. Hijo de puta. Ten, 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 revivilo, revivilo. Todavía está mi huevo, mi culero. ¡Ay! ¿Qué compré? Ah. ¿No lo compraste? Sí, 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 sí. No, pues quiero. ¡Ay! Nos gastamos el dinero. No mames. No mames, invertimos mal, güey, invertimos mal. Chingada madre. En el negocio, güey. Ya perdimos la ganancia. Mira, aquí hay máscaras y cajas de placas si quieren. Ahí, 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 ahí. Ahí hay máscaras para que agarren. Aquí hay otra caja de placas. Hay que avanzar. Oye, ¿dónde está la caja de placas, güey? Ah, en las mochilas esas que marqué. Ahí. No hay otra pistola, pero... Hay gente ahí. ¿Hay gente en el aura? Sí. Están uno, dos, cayeron como tres. Atrás, 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 viene gente acá en la torre, en la torre. Movimiento, olviden eso. En la torre. A ver, hay que meternos al edificio este acá. Acá. De una, de una, de una, antes de que nos vayan a matar. ¡Me vieron! Aquí viene una a la izquierda, güey. Sí, sí, sí. Hay que agarrar esa alturita y ahorita los agarramos a todos. Ahí tenemos gente enfrente también, ¿eh? Ahí cruzó otro. Oh, por Dios, oh, por Dios. Movimiento enemigo. Toma la escalera. Aquí está, aquí está, aquí está. En movimiento. No, güey, puro pinche campo abierto. Es una mamada. Esos güeyes la tienen de ganar ya. Yo creo que nos vayamos por aquí. Esos güeyes acaban de caer, esos güeyes acaban de caer. De la fuga inminente. Ahí traíamos gente, Kira, ¿eh? Por ahí de ese lado. Sí, está bien. Chale. No, güey, ¿quién agarró la caja de balas? Güey, este juego es una mierda, neta. Me bugueó la caja de balas. Qué mamadas. Buena. ¡Ay! ¡Ay, Chapo! Está bueno esto. ¿Y esos prohibidos que te estás aventando? ¿Paga uno ahí? Hay movimiento aquí. El sniper. ¿Paga otro ahí? Aquí, aquí. Anda, ahí va adentro. ¿Muerto? Vamos con Kira, vamos con Kira, vamos con Kira, vamos con Kira. Izquierda, güey. Enfrente, 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 tenemos gente, enfrente, tenemos gente. Y yo sin balas, valiendo madre. Güey, la caja se me bugueó, perro. Creo que yo traigo... Aquí. Casa aproximándose. Zona segura reubicada. Hijo de su pinche madre, güey. No, morí.
¿Tenemos gente por dónde? Sí, sí, sí. Están todos enfrente. Algo bien con esa altura, ¿eh? Derecha, ahí viene una derecha. Ay, güey. Otra, hay gente de frente a las palmas. Buena. ¿Tenemos gente aquí abajo? El gas se está aproximando. Deberías dirigirse a la zona segura. ¿Muerto? Faltan tres. Aquí están, aquí, 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 aquí. Ahí. Es uno a la izquierda. Hay que llevar la victoria a casa. Falta otro, falta otro. Bajó, bajó uno atrás el vato. Atrás del Chapo venía, güey. Tú, sí, ahí cuida Chapo. Kira, tú tienes la altura, cuida de aquel lado. Por este lado venía el vato. Casa cercana, reubicando zona segura. No, no, sí, tú está avanzando. La zona segura está lejos de tu ubicación. Sigue avanzando. No, güey, no se va a hacer tiempo, güey. No, mames. Está el vato ahí escondido. Leonel está pegado en la shishi la tía Limona y le digo que si comparte y se enoja. No mames. Ahorita no son tuyas. Ahorita y como en un año y más de un año, yo creo. Bueno, no sé cuánto vaya tiempo le vaya a dar, pero mínimo un año. Uy, no bache. Y otra win. ¡Ea! La rica verga. Se mamó con el nombre. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? La rica verga. Morros, es que lo que ustedes no saben, ojo. Gustavo A. Ramírez envío por la win. Muchas gracias, buena, buena. Muchas gracias, amigos, para las mil buena, estrellas. Buena, pues, oigan, lo que ustedes no saben es de que todas las vergas son ricas, nomás que hay de gustos a gustos. Hay algunas que no les puede gustar una y se van con otra y así. Pero a todas les gusta algo. ¿Sí me entienden? Para todos hay. Es como me si... con este friecito. Es como si dicen, ay... A ti te gustan los gorditos y a ti te gustan los flaquitos, pues a patos ahí. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del físico de la gente, o sea, que están gorditos de su cuerpo o flaquitos, no hay nada a pensar mal. No estaba hablando de eso. No manchen, esa partida estuvo bien rara. Esa y la otra estuvieron raras. Tranquila, seño. Oye, y el Leonel Astino. Comí, de repente. Tía Kira, ¿qué dijiste? ¿Qué pedo con mi tía Kira, pa? Cristian, ¡ey! ¿Qué onda? ¡Ey! ¿Ya te has dormido? ¿Qué pasó ahí? Voy a bajar poquito la cámara porque estoy hecha bolita. Y me miro como muy para abajo, ¿eh? Ahí está, miren, ya. Ya no me miro tan mal. Siento como que no me miro de aquí para arriba. Ey, pues no estuvo tan mal, oye. Miren, bien, estamos jugando bien relax y 2 horas y 2 wins. Ey, ¿estás aquí, Diosito? Para el baño.
Oh. ¿Fue a cajetear? Así es. ¿Qué está pasando con Kira, doctor García? Es que guachens, estoy así. Doctor García. Con las patillas. Es que me duele mi espalda y tengo que ponerlos así. Así bien, bien así los pies. Guáchense. Así los pies. Y para sentir así como la presión de no, para no agacharme. Mi pijamilla, ¿no? No manchen, güey. Ey, todavía no puedo superar eso de que el vato pensó todavía después de una pinche partida que jugamos juntos o dos, no sé cuántas, y pensó que era un niño. La verdad pasó de lanza. Siempre te confunden así, ¿no? Sí, siempre. Siempre, 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 siempre me confunden. De primero sí me enojaba, la neta, de primero sí me enojaba y decía, ay, no mames, pero ya ahorita ya es como, ya me agarro cura, pues. Y es como de, ay. Y fíjate que también gracias a eso he conocido gente o he tenido seguidores nuevos. Porque les digo, búscame porque es que soy mujer. Y ya me buscan y ya me dan follow y todo el pedo. ¿Sabes cómo? Como que se sacan de onda ya cuando me ven. Que anda la ven que si es mujer. Hey, tengo que ir. Ay, ¿a poco? Tengo que llevar a la mujer al hospital. Tiene dolores otra vez. Ya sabía que te ibas a ir. Sí. Nada, nos vemos. Bye, a ver si mañana entro. Ok, adiós, suerte. Bye, bye. No mames, este güey se la lleva en el hospital. Está muy raro ese pedo. ¡Ay, ni adiós! Dijo el pinche Curry. Neta, alto, me voy a invitar, güey. Ni adiós dijiste, cabrón. Ahí sí, como se fueron ellos. Ah, pues también yo me voy a ir a la verga. Nos vemos, chat. Por mamón. Ni adiós dicen. Bien chingones. Se metió y ni siquiera lo invité y ni siquiera es bueno para decir bye. Nada, a la perga. Nos vemos, Neri, nos vemos. Bye, mi sugar, bye, Osvaldo, bye, todos. Menos el Curry. Que chingue su madre el Curry, la neta. Pinche vato mamón.